Mujeres fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, como ven el título de hoy, saluda. Mujeres fabulosas. Como ven el título de hoy, yo voy a estar presentando el haul del mes de noviembre y claro, tengo a mi abuela que me va a estar ayudando, pasándome los productos que les voy a ir presentando. Y nada, vamos a empezar. A ver, ¿cuál me vas a pasar primero? Este. Bueno, este es el famoso colorete Organs de NARS. Yo creo que soy una de las últimas personas en la vida en tenerlo. Y la verdad es que me encanta este colorete. Así que si lo muevo más para allá, me voy a pegar el sol. O sea, ahí se reflejan los destellos. Bueno, todo el mundo sabe, esto es un colorete coral con muchos destellos en dorado. La verdad es que para mí este colorete es muy lindo. ¿Por qué? Porque yo no lo veo como un colorete como súper potente como tal, sino lo veo como este colorete que te deja este halo de una mejilla muy saludable y muy jugosa. Los destellitos no son nada fuertes, lo único que te hace es una mejilla bastante saludable. Me encanta este colorete. Lo siguiente es este labial, Pinta labios es. Ajá. No pinta labial. Lo siguiente es este labial. Es el Fashion Revival de MAC. Me encanta su color. ¿Te encanta su color? Ay, sí. Mira. Le encanta su color. Este es muy parecido. Precioso. Sí. Este es muy parecido al Rebel de MAC. Lo único que el Rebel no es terminación mate, este es terminación mate y este es un poco más amarronado. Pero igual es un vino tinto bastante, bastante bonito. Lo siguiente es... L'Oréal. Ajá. Esta es una de las sombras infalibles de L'Oréal en el número 892 Amber Brush. La verdad es que es un color bello. Me encanta. Me encanta este color. Es bastante... Es un color, es como un cobre amarronado. A primera vista, uno ve la sombra y uno dice, wow, es como muy potente. La verdad es que uno cree que es una sombra como para noche, para fiestas. No, la sombra, de acuerdo a cómo uno lo vaya trabajando o el grado. O sea, usted lo quiere suavecito, se va poniendo poquito a poco. De acuerdo a cómo quiera ir aumentando la tonalidad. Va trabajando la sombra. Lo siguiente es... Tú lo sacaste todo ya. Lo siguiente es este iluminador de Becca. Famoso iluminador de Jaclyn Hill. El Champagne Pop. Que hizo con Becca. La verdad es que con un color bello. O sea, me encanta. Me encanta el color. Yo creo que le queda cualquier tipo de tonalidad de piel. Es un color que se ve bastante muy natural, porque hay iluminadores que se ven como muy falsos. No, este se ve bastante, bastante natural y te deja esa jugosidad de la piel. De verdad que me encanta este iluminador. Ah, lo he hecho ahí. Te ve echando esos ahí. Lo siguiente que les voy a mostrar es este colorete de MAC. Es el colorete Blush All Day, así se llama. Es un colorete como un rosa viejo, con un toque de marrón, que es muy ponible para el día a día. Es mate, es de los Prolongwear, y la verdad es que me gusta porque es que deja un halo muy, muy natural en la piel, muy jugoso. Me gusta mucho este colorito. No lo guarde mucho que me gusta. No lo guarde mucho que te gusta, muy bien. Y lo siguiente que les voy a mostrar es este labial de los Jordana, de la colección Modern Matte. Es en el número 17. Es en el número 17 de los Modern Matte. Es el Matte Gorgeous. Es, como su nombre lo indica, fabuloso, bello y hermoso. Me encanta. En la cámara la verdad es que se ve un poco más rojo de lo que es, porque es realmente un vino tinto. Pero señores, esto queda bellísimo, me encanta, me gusta esta colección porque a pesar de ser una marca low cost o drugstore, es una marca que me gusta la fórmula, me gusta cómo se maneja, queda el labial,
dura muchísimo el labial, pero no conforme con que dure mucho, cuando se te quita, te deja el labio tintado, que eso también es muy bonito. Y mira, me encantan estos labiales mate, me encantan. Lo siguiente es este labial de Milani, es en el número 61, Matte Naked. Bueno, Matte Naked no, es Naked de la gama mate. O sea, el nombre es el Naked de la gama mate, el número 61. Esto me lo regaló mi amiguita Naomi, porque se lo vi a Dayana y dije, ay, qué lindo, tal y cual. Y nada, hicieron un pedido y a Ninoska le tocó este labial. Me encanta porque es muy, es natural, es un color bastante natural, bastante para el día a día. O cuando uno se hace, el ahumado, o sea, un maquillaje ahumado en el ojo, pues este color es perfecto. O cuando no quieres ir muy, muy maquillada, pero verte bien, este color es perfecto. Y los, ¿se acabó? No, ya. Ya yo dije, no, ya se acabaron. Ándala, por, se acabó todo. Y bueno, nada, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Mamá, dile adiós. Bueno. Bye bye. La asistente mía se despide por el día de hoy. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Me lo va pasando uno a uno, ¿te acuerdas? Como ahorita. Que se oye el ruido de la cámara. Se oye muy lejos. Se oye muy lejos. Es una marca. Espera que pase el motor. ¿Esto qué es, Ninoska? Y un iluminador. ¿Qué es lo que es iluminador? Lo que yo te puse aquí para que se te vea bonito.